Bienvenidos a Bricojam. Hoy te muestro en este vídeo cómo he instalado este ventilador de techo, que ha sido un poquito difícil con varias cosas, pero al final, como ves, lo he conseguido. Queda súper bien y la verdad es que en verano no hay otra cosa que un ventilador, porque el aire acondicionado a lo mejor te puede constipar o hacer enfermo por el demasiado frío. Y con esto, si no te corre aire, pues lo enciendes y tienes un flujo de aire y un ventilador de techo también con esta luz. Es una maravilla, yo te lo recomiendo, porque ha costado 129 euros en Leroy Merlin. También te he hecho un pequeño vídeo cómo lo he comprado, lo puedes ver aquí arriba, y ahora te muestro toda la instalación, todo el proceso y todos los detalles, cómo lo tienes que instalar si lo quieres hacer tú mismo, y así también tú lo consigues. ¡Buf! ¡Qué calor tenemos este verano de 2021, ¿verdad? No sé si os acordáis de instalar este store que tengo aquí, que en otro vídeo te lo he presentado, para bloquear el sol que nos entra aquí por la tarde, que es la abrasadera. Pero si quieres saber cómo se instala esto, te dejo aquí arriba el vídeo para que lo puedas ver cómo he instalado este store. Pero hoy en este vídeo nos vamos a dedicar a reemplazar la lámpara de aquí arriba por un ventilador de techo con lámpara integrado que he comprado esta mañana en el Leroy Merlin por 129 euros. Así que nada más, ahora te muestro el modelo que he comprado, cómo sale de la caja y todo el proceso cómo instaló el ventilador en el techo. Bien, pues aquí tenemos el ventilador, que es así. Tiene así las láminas, las alas de madera y tiene muchas funciones. O sea que es para una habitación pequeña por menos de 13 metros cuadrados, porque mide 91 centímetros de un lado a otro. Lo curioso es que tiene una lámpara que es graduable, tanto en color de 3000K a 6500, o sea que de amarillo hasta azul, pasando por blanco. Y además también es regulable en la intensidad, de muy oscuro a brillante. Viene incluido un mando a distancia y es súper silencioso gracias a su motor DC y ahora también bastante energía. Pues todo eso, ahora vamos a sacarlo del paquete. Aquí nos viene un manual. Tenemos muchísimos idiomas. Echamos un vistazo en el español, que empieza justo aquí. Normas específicas de seguridad. Tenemos que tener una distancia mínimo 2,3 metros hacia abajo y mínimo 0,6 metros en el lateral. Tenemos aquí especificaciones, mantenimiento, guía de reparación. Y ya está. O sea que no tenemos nada en cuanto a la instalación. Perfecto, por eso hago este vídeo. Aquí encima tenemos ya las hojas. Van en paquete, los cuatro juntos. Tienen estos agujeros de aquí. Y por el otro lado tienen este aspecto. Aquí tenemos el resto. Un clip, que ahora mismo no sabría para qué es. Unos imanes, parece. La sujeción, que seguramente va anclado al techo. Y aquí tenemos otras piezas junto con el mando, que ahora voy a estudiar a ver para qué sirven. Y aquí tenemos un poco de material para el anclaje, supongo. Levantamos esto. Y aquí tenemos toda la máquina ya montada. Aquí esto es la tapa de la luz. Esto es la lamparita. Wow, mirad la cantidad de LEDs que tiene. Una pasada. Y aquí tenemos el motor, rotor. Y aquí el cableado. Bien, al final sí que he encontrado unas instrucciones de instalación. Desde el 1. Pasando por el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Y aquí entonces empezaríamos con los ajustes. O sea que lo primero que nos dice es apagar la luz. Pensad siempre en eso cuando tratáis con electricidad, porque en este caso lo tratamos. Antes de tocar ningún cable o algo así, apagamos las luces. O sea que el interruptor principal para que toda la casa esté apagada. Así que procedemos a apagar la luz. Y ahora podemos trabajar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es quitar la lamparita esta, desmontarla y dejar solo al descubierto los cables para poder enchufar después el ventilador. Como esto es una lámpara de IKEA, es súper fácil de desenganchar. Como ves aquí, simplemente están apretados los cables. Así que apretamos y así podemos sacar ya el cable. Esto es lo que necesitamos. Bien, ahora tenemos esa pieza que fijamos en el techo y nos dice el manual que quitemos uno de estos tornillos en cada lado y vamos a quitar, estando así, este y este de aquí. Así que fijaros, con esto hacia arriba, quitamos este y este. Y fijaros de coger todo y apartarlo todo para que lo tengáis después. Bien, al final esta pieza os tiene que quedar así. Si tenemos aquí arriba el espacio, un tornillo aquí y otro aquí. Aquí tenemos este gancho que ahora para instalar el ventilador me va a molestar. Así que este lo quito simplemente y para eso utilizo el alicate. Vale, ahora nos toca fijar esa pieza en el techo y tenemos aquí esas ranuras largas a la izquierda y a la derecha, que es donde vamos a poner ahora un agujero para meter los tornillos. En este caso no nos trae el paquete nada más que estos dos tornillos y unas arandelas que nos dice que primero ponemos la que es un poco más estrecha y después la grande. Es lo único que nos da, pero tenemos que tener unos tacos de 8 milímetros para poder colocarlo, que no vienen en el paquete y por suerte las tenía en casa. 8 milímetros por 40 en mi caso. Como en este caso no tengo una broca de 8, solo tengo la de 6, pues voy a hacer el agujero con el de 6 y luego mover un poco redondo para agrandarlo. Así también debería de entrar. Si no tienes la herramienta perfecta, pues hazlo como tú puedes. Siempre hay que ajustarse. Así que ahora he vuelto a encender la luz. Súper importante, los cables de arriba antes las tenéis que separar bien para que no se toquen y no hay un cortocircuito. Porque con la taladradora sí que necesito luz. Pero no toquéis las cables, os vais a dar un chispazo. Así que hacemos los agujeros. Voy probando si entra el taco de 8 ya. No entra, así que un poco más. Ahora sí ha entrado el primero. Pruebo con el segundo. También le falta un poco. Un poquito más.
Vale, ya han entrado los dos. Y esto ha sido el único ruido que hemos tenido que hacer para los dos agujeros en la pared. Así que ahora ya procedemos a instalar esa pieza arriba en el techo. Resulta que un taco no coge al tornillo, o sea que tengo que buscar otro taco y reemplazarlo, porque con este y este tornillo no se deja fijar. Y otra vez he tenido suerte, he encontrado otro taco de 8, igual que ya lo tengo instalado. Así que ahora saca el otro y meterle este. ¿Cómo se saca un taco? Pues un poco a la bruta. Yo creo que con este destornillador debería de poder sacarlo. Aquí lo tenemos. Así que metemos ahora este y esperamos que funcione. Venga, segundo intento de meterle el tornillo. Chicos, a veces por un taco que no sea de calidad o bueno os podéis fastidiar la vida, como yo ahora mismo. Al final el taco se me ha entrado arriba en el techo y no ha cogido el tornillo y creo que era otro que este. A ver, no quiero hacer falsa promoción, pero estos tacos son de Fischer de Alemania. Pone aquí Fischer Germany. No sé si lo puedes leer, pero al final he vuelto a meter otro taco, como el otro se había metido. Y ahora sí que se ha fijado con este Fischer de Germany. Así que compraros tacos de calidad y os aliviarán la vida. O sea, finalmente tenemos aquí un tornillo bien metido. Y ahora también en este lado otro tornillo bien metido. Y así esto está bien fijado en el techo y podemos proseguir a la instalación del resto. Ahora tocará conectar los cables en este lado, pero vamos a consultar antes las instrucciones. Vale, este apartado es bastante importante. O sea que el N tiene que acoger el azul y el L el marrón. N azul, L marrón, como lo indica también aquí. Y si tenemos un verde, se pondría en el medio. Eso es lo que hacemos ahora. En este caso solamente tenemos dos cables. Tenemos el cable negro y el cable gris. Como solo tenemos dos cables, tenemos uno negro y uno gris. Ponemos el negro en el marrón, en el L, y el gris en el neutro. Aquí también tenemos, como en IKEA, estas cosas que podemos apretar. Apretamos y metemos el cable. Al final se os tiene que quedar así. Ahora ya podemos colocar el motor aquí arriba y lo colocamos tal cual adentro. Tiene que quedar así, pero ahora lo tenemos que girar hasta que la ranura que tenemos aquí haga clic y se fije bien. ¿Habéis visto eso? Hace un ping y se queda más abajo. Otra vez. Tiene que hacer ese ping para que encaje y luego se puede girar. Entonces la ranura habrá encajado aquí y está bien posicionado. Y ahora tenemos que meter la unidad de radio ahí arriba dentro para que quede así
y después hacer las conexiones según nos indica aquí. Así que ya tenemos la unidad aquí puesta. Lo que pasa es que aquí atrás los cables nos obstruyen y tenemos que sacar un poco de aquí para que pueda salir bien. Al final hemos apartado un poco los cables que tenemos aquí y entonces la maquinita ha entrado. Esto es la antena que tiene que salir por detrás y aquí entonces nos queda así. Al final juntamos todos los conectores, están también marcados con colores, aunque en este caso no coincide como puedes ver, pero tienes que fijarte en que hay negro y verde, entonces aquí abajo el marrón y el naranja pues coinciden más o menos. Aquí en este caso sí que coincide y en este caso también ha coincidido, así que es más o menos muy fácil de conectar los enchufes y se te tiene que quedar así. Ahora ya podemos cerrar la tapa. Enganchamos primero estas piezas aquí en nuestros tornillos y después fijamos el otro agujero. Para ello tenemos que abrir un poco este tornillo y entonces deslizamos esta parte adentro. Es curioso, pero si entra en un lado, en este lado ya no entra. Así que lo voy a fijar ya con los tornillos y ya está. Si al final nos entra el último tornillo porque esto está no perfectamente girado, porque hace mucha presión, eso da bastante igual. Si lo habéis fijado en el otro lado con los dos tornillos, eso es simplemente para que sujete esta pieza y así ya está sujeto, es suficiente. Lo que te tienes que fijar es que todos los cables, etcétera, estén incluidos dentro y no haya ningún cable ni la antena que sobresalga. Entonces está bien instalado. Ahora sacamos todos estos tornillos, que hay tres por cada pieza, para colocar los rotores de madera que las metemos por aquí y las fijamos con los tornillos. Los tornillos son así. Ahora cogemos el primer y lo colocamos de esta manera adentro, para que coincidan los agujeros y volvemos a atornillar los tornillos dentro. Y así como hemos atornillado esta ala, lo vamos a hacer con el resto de los tres que nos quedan. Bueno, pues ya lo tengo montado con los cuatro rotores, pero como es tan oscuro ahora ya en la habitación, te lo tengo que mostrar directamente con luz. Pero he fijado todos estos y ahora colocaré la luz. Como ya puedes ver, están colocados los cuatro alas que tenemos aquí con sus correspondientes tornillos. Y ahora tenemos que soltar estos tres tornillos en las cuales vamos a fijar la luz. Aquí en la luz tenemos también así agujeros alargados, así que no tenemos que sacar los tornillos de todo, sino simplemente abrirlos un poco y así deslizarlo adentro y lo fijamos. Así que simplemente lo soltamos un poco. También importante otra vez de que el conector lo conectamos según los colores. Si lo hacemos bien, entonces los colores coinciden. Ahora tenemos que conseguir que los cables queden ahí dentro en esto negro y entonces fijarlo. Y ahora lo giramos adentro. Bien, una vez que esté dentro, ahora solo falta que fijamos los tornillos y colocamos la tapa. Bien, ya tenemos fijados los tornillos y ahora simplemente tenemos que colocar la tapa. De esta manera, o sea que lo colocamos y lo giramos. Aquí tenemos la tapa. Esto es lo que nos muestra. Ahí tenemos los pernos. Entonces lo colocamos en los pernos así. Y giramos a la derecha. Y ya estaría acabado nuestro ventilador con luz. Ahora lo único que nos falta es probarlo a ver si funciona. Y vamos a encenderlo. ¡Wow! ¡Qué luz! Estos son 2000 lúmenes. Fijaros en la habitación. ¡Qué luz hace! Tremendo. Brutal esa luz.
Bueno, la luz funciona, eso es bueno. Aquí tenemos el mando que nos ofrece diferentes colores de luz. Vamos a probar si funciona. Antes tenemos que colocarle unas pilas, pero eso también lo tenemos. Ponemos dos pilas de AAA y nos debería de funcionar. Así que probamos ahora los colores y ha funcionado. Así sería amarillo. Así nos gusta el que más. Eso lo cambiamos con estos botones. Blanco, azul, amarillo. También podemos poner la luz apagar y encender. Con esto podemos ajustar la intensidad de la luz. Esto sería el mínimo. Y así al máximo. Va bastante lento, pero funciona, funciona. Y ahora tenemos aquí los niveles de funcionamiento del ventilador. Le damos aquí en ventilador on. Y le damos en el 1. Le damos en el 2. En el 3. En el 4. Y en el 5. Esto sería la máxima potencia. Y la verdad es que apenas se escucha nada, solamente el ruido del ventilador, pero no el motor, porque es un motor DC. Vamos otra vez al 1. Y aquí lo apagamos. Así que esto ha sido todo para hoy, la instalación del ventilador de techo. Si te ha gustado este vídeo, dale un like, suscríbete aquí al canal y aquí te dejo otro vídeo de bricolaje que te gustará seguro. Nos vemos en el siguiente vídeo aquí en BricoJam. ¡Hasta luego!